Señor presidente, buenas tardes, ministros y por supuesto toda la gente conectada en las distintas plataformas. Presidente, como se sabe, a partir de junio de este año van a vencer los contratos o títulos habilitantes de las frecuencias radioeléctricas aquí en el país. Yo quisiera conocer o quisiéramos conocer cuáles van a ser las reglas para la renovación en tres términos. Uno, si va a ser subasta o no va a haber subasta en términos de los cánones que van a tener que pagar y si va a incluir a medios rurales para participar en esa eventual subasta por las frecuencias. Muchas Adelante, gracias, ministro. Don Danilo, bueno, la ministra de Ciencia y Tecnología es quien lleva este tema de coordinación. Se ha venido trabajando con las cámaras del sector y con los medios que se han acercado al MISIT justamente para discutir este tema. Y en las próximas semanas ella va a estar anunciando la ruta, justamente, una ruta donde cabe el espacio para todos sin que haya ningún tipo de problema ni discusión, porque los sectores han estado construyendo la ruta junto a la ministra de Ciencia y Tecnología. Entonces, en las próximas semanas les haremos convocatoria para poder conocer sobre los detalles de este proceso. Lo que ¿Tiene sigue? ¿Pregunta? Sí, gracias, don Jorge, presidente. Yo quisiera, en ese mismo marco, por lo menos ya imagino que han hablado de cuál podría ser el monto base. Se habla que es $1,000,000 para las frecuencias en el centro del dial. Quisiera saber si eso ya es cierto o no. Esos son rumores, don Danilo, de gente que ha querido meter cizaña en contra del proceso que se va a construir en adelante. Pero con toda certeza, como le indicaba, vamos a convocarles a una conferencia de prensa para discutir esto con la ministra de Ciencia y Tecnología en los próximos días. Sí, y en la formulación de ese plan, nosotros reconocemos la indignación del pueblo de Costa Rica de que los cánones o lo que pagan las empresas por utilizar un bien público se fijó en el año 1953, creo, y son verdaderamente vergonzosos. ¿1900? Ah, bueno, me doy por corregido, 54, gracias, y son vergonzosos. Pocos miles de colones, ¿verdad? Y el mismo monto desde entonces. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es lo justo para el pueblo primero y un proceso racional, pero lo vamos a anunciar. Hay temas técnicos, don Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, habla del diálogo, pero también andan muchos por detrás socavando el interés nacional y en el momento en que sea necesario lo discutiremos con la población. Gracias, don Daniel. Atención, caballeros. ¿Te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicoechea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo.